Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Juan Dulo La Torre. Estamos en La Torre Corp, acompañado acá de la gente que está celebrando el Café Rico de Soyo. Nos llegaron productos de snacks y bebidas coreanos. Ahora les voy a presentar lo que tenemos en stock. Empezamos por estas galletitas, rellenitas de chocolate, llamadas Cancho. Formita de círculos y de corazoncitos. Y tenemos los tradicionales peperos. Los peperos son bizcochos que vienen bañados o rellenos de chocolate. En este caso, este está relleno de chocolate. Chocofil. Tenemos este de acá, con sabor a queso. Tenemos este de acá, sabor a maní. Tenemos el original que está bañado en chocolate. Chocolate blanco, white cookie, galleta blanca. Y tenemos este de acá, con sabor a almendra. Bueno, con eso terminamos con lo que son los snacks dulces. Y ahora les voy a presentar los ricos ramens. Tenemos esta presentación, que es la más pequeña. Esta de pollo no pica. Estas están $5.50. Ah, bueno, el precio de los peperos es 5, igual que el cancho. Cualquiera de esos. Estos ramen chicos que no pican, tenemos el de carne y el de pollo. Estos acá están $5.50, sin picante. Para los que no quieran el sabor picantito en su comida. Y tenemos también estos instantáneos un poquito más grandes. Estos ya pican. Tenemos este de acá que es sabor a carne, picantito. Tenemos este de kimchi, que son vegetales fermentados, algo típico de Corea. Y tenemos el otro de pollito también. Los tres están $6.50, esta es la presentación intermedia. Y tenemos la presentación grande, acá tenemos la Shin. Esta es probablemente la más picante, especialmente por el color. Esta es de carne. Tenemos esta naranjita, que es la presentación de camarón. Y tenemos esta de acá, que es de udon, tempura. Estos dos, tres, los bigs, los grandes, están $7.50. Ahora pasamos con las bebidas. Tenemos esta de acá, que es una bebida dulce. Es como una gaseosa, sin mucho contenido de gas, pero con sabor lácteo. Este, en este caso tiene sabor a yogur de fresa. Lácteo, así es. Le gusta a Jones. Le gusta. Bueno, estas están $5. Ahora tenemos los aloe, las bebidas en base a aloe. Sabor original. Esta también está $5. Y estas de acá, que son las bebidas que tienen contenido alcohólico. En este caso tiene 17.5%, es la que tiene más contenido. Este es el soju con sabor original, sabor arroz, un sabor así neutral. Es la más fuertecita en lo que es sabores. ¿Es esa? Es esa, exacto, la que Johnny estaba degustando ahorita. Acá tenemos otra, pero con sabor a manzana. Esta tiene menos contenido alcohólico. Esta está 12%, su precio es de $12 también. En el caso del sabor original es de 10. Y ya para terminar tenemos esta de acá, con sabor a durazno. También con el 12%. Entonces ya saben, si quieren venir a probar, 17.5 es la de sabor original. Es la que tiene más contenido alcohólico. Bueno, entonces ya vieron, tenemos bebidas, tenemos por ahí algunos bocaditos dulces, tenemos los ricos ramen que tanto quería la gente y tenemos también el milky. Ahora vamos a ver si por ahí uno de estos días empezamos a programar los retos. A ver si es que alguien puede batir el récord que pusimos la vez pasada. Tenemos los ramen bigs. Y vamos a hacer las promociones, así que traten de estar atentos. Seguro que nos vamos a mandar con un video en vivo con la gente a ver si es que alguien puede batir los 10 y tantos minutos que se pusieron en el anterior video. Bueno, gente, eso es todo por ahora. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.